¿Qué tal? Estamos en un vídeo más, una entrevista muy especial eh, con un gran campeón eh, de los 90, también de los 80, eh, incluso de los 2000. Eh, era apodado aquí en España como el mata gigantes y que incluso compitió hasta con los profesionales y todo en el año 91. Pero bueno, él nos va a contar todo eso. Tenemos nada más y nada menos que a Jesús Liscano. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, eh, encantado de que os acordéis de, de los viejos roqueros y, y nada, pues la verdad es que muy contento de, de poder contaros algunas experiencias que hemos tenido sí, durante tantos años. Vale, dime eh, en qué año naciste, dónde. Pues mira, yo nací en, eh, aquí en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y nací en el 65, el 8. Y diría 13 y bueno, ya tengo mis anitos También ya, vale, ya vamos para no, pa no, 58 Bueno, tampoco son tantos <laughs> vale, Esperemos estar aquí da, dando guerra mucho tiempo Exactamente eh, ¿Cómo te dio por hacer pesas y todo eso? Eh, vamos a ver, a mí siempre me ha gustado mucho El deporte, La, eh, soy competitivo Por naturaleza, eh, pa, para todo Entonces pues yo De pequeño corría mucho Me eh, cogieron para, para intentar competí a nivel de atletismo, jugando al fútbol también, vamos a ver, que yo siempre he dicho que tengo una estatura baja, pero he destacado en los deportes, por lo que sea, pues no lo sé, pero ha sido, y la, pero para la verdad, para el fútbol, pues qué pasa, que era muy pequeñito y muy muy delgado, entonces, pues bueno, a mí siempre me ha gustado estar fuerte y empecé, pues como muchos empezábamos en aquella época, en casa en la azotea con cuatro barras por ahí de hierros y cuatro latas de estas de aceite llenas de, de cemento Joder. y así empecé yo creo que empezamos en aquella época muchos sí. así sí sí muchos, hay muchos sí. en casa sí y luego pues nada poquito a poquito yo iba entrenando y, y bueno luego eh, abrieron aquí un gimnasio bastante bueno para ser un pueblo la verdad que en aquella época era un muy buen gimnasio y bueno, y me animé, me animé, y la verdad es que cuando llegué allí estaba más fuerte que todos los que estaban allí, pero bueno Joder. Un poco... Sí, la verdad es que sí Hombre, tú el cuerpazo que sacaste luego, yo que te he visto varias veces competir, y... alucinante Ya en la revista sí te ve alucinante, pero en persona, cuerpo pero completo, completo, completo si es, que, es que vamos, no te fallaba nada, cuerpo eh... espectacular Sí, vamos. Yo la verdad eh, en eso siempre he sido muy he ido mucho siempre al detalle, ¿no? Por qué? Porque eh, para todo en esta vida eh, pues tienes que ser un poco no inteligente porque seamos más o menos listos, pero ser sí inteligentes a decir bueno yo tengo estos estas virtudes, pero tengo estos defectos. Mi defecto era la estatura y tenía que sacar el máximo provecho de mi cuerpo para competir. Entonces tenía que ir con muy poquitos fallos. Yo siempre decía a los chavales, y tal cuando entrenaba, por ejemplo, que yo para competir en mi categoría podía ir con un kilo o dos más, pero sin embargo, para competir en los, en los Open tenía que ir con un par de kilos menos. Y a mí me decían, pero ¿cómo puede ser? No, si vas con los grandes, tendrás que estar más grande. Digo, no, yo con los grandes no puedo competir con volumen. Tengo que competir con otras armas. Y era el punto de competición y, y las líneas. Sí, sí, tanto. ¿Y en qué año empezaste a competir? ¿En ¿Qué campeonato? ¿Cómo te dio por ello, por el mundo de la competición? Cuenta un poquito todos eso, esos primeros años que hay, jovencito. Hombre, pues como te he dicho, siempre he sido muy competitivo. Yo empecé en el gimnasio, la verdad es que, pues oye, yo subía, subía. Pues, yo notaba que me ponían más fuerte que los, que los demás, entonces pues el profesor que, que, que había entonces aquí... Pues me animó un poco, lo que pasa que, pues bueno, pues yo me tuve que ir a Madrid a, a trabajar y me tuve que preparar prácticamente solo. Y yo competí en junior en el año en el 86. Eh, competí en el campeonato Castilla que se hacía entonces en Madrid. Y, y bueno, claro, me metieron en toda la misma categoría todos y claro, yo pequeño allí, con poquitos kilos, pues me dejaron séptimo, ¿sabes? Y me, pegó, me dio mucho coraje, para qué te voy a engañar. Pero bueno, que era mi puesto, o sea, que era así, ¿no? Lo que pasa que luego, bueno, pues luego ya competí aquí en mi pueblo y luego ya el campeonato así más importante que hice junior fue el Olimpia, donde hice tercero, la categoría de, de junior. Y bueno, pues ahí ya, pues te, ya sabes, tú te pica el gusanillo y y ya ya para adelante, ya para adelante. Y entonces ya decidí de que si quieres ser bueno, te tienes que ir donde estén los buenos, donde gente que puedas aprender de ellos. Entonces me fui a Madrid y tuve la suerte de me fui al Corcón buscando entonces estaba allí Salvador Ruiz y, y el gimnasio que en el multi Multigin y allí empecé a entrenar y allí empezó toda la toda la historia. Allí empezó pues todo bien. esto. Es que no sí. veas que... Cuenta, cuenta anécdotas de esa época con los campeones que había integrando, con Salvador. Cuenta un poquito lo que se vivía allí, lo que se respiraba allí. Hombre, lo que se vivía allí, eh, yo siempre digo, hombre, claro, los lo viejos roqueros siempre dice, eh, diremos que aquella época fue la mejor, pero es que yo sinceramente creo que fue la mejor época del culturismo. Los años últimos de los 80, sobre todo los 90, incluso principios de los 2000, ¿no? Pero, pero es verdad, porque si vivía culturismo en los gimnasios, ¿no? La gente entrenaba, había un compañerismo que a lo mejor allí había 10, 12 chavales entrenando, había mucha gente, ¿no? Pero para competir, pero un ambientazo donde nos, nos hablábamos, nos contábamos chistes, nuestras risas, y luego a entrenar a muerte, sin tanta, no quiero ofender a nadie, sin tanta tontería como, como, como hay ahora, la gente iba ya a dejarse la vida. ...el bueno, el regular y el, mal, y, y, y el malo... ...y la gente entrenaba a muerte... ...y aquello era muy bonito... ...tuve la suerte de conocer a Salvador Ruiz... ...y a Francisco de Andrés... ...que fueron los que a mí me llevaron... ...y me enseñaron pues prácticamente... ...la base de lo que, de lo que yo he sido... ¿no? ...en el tema este del culturismo... ...ellos me enseñaron... ...todo lo que yo sé... ...y me ayudaron un montón... Eh, ...aquello... ...eso se ha perdido... ...ahora hay ya mucho negocio entonces hacía a mí me ayudaron por, por por amor al arte sabes por ayudarme sabes porque veían que tenía a lo mejor cualidades y, y se hacía con el corazón ahora, ahora no es igual eso me entristece un poco pero bueno es lo que hay esto así va así va el mundo pero bueno menos mal también van saliendo campeones de nuevos y eso lo que pasa que en general con con todos los practicantes que hay hoy en día que hay muchísimo muchísimo más que antes eh, no tiene nada que ver. Eh, vas a los gimnasios y, y la mayoría está con el móvil. El que no, entre, eh, no la gente también entrena muy mal. Eh, el que no entrena con unos kilos de ridículos, eh, hace técnicas malas, no sé, no y quien ve se entrenar un poquito mejor el que está fuerte. el que se nota, el, que, el que está fuerte se nota solo por la forma de entrenar. Pero es que eso es lo que no, es lo único que no ha cambiado. Que quien entrena fuerte entrena bien, tiene resultados. Claro, porque hoy el tema internet ayuda y viene bien para muchas cosas, pero viene muy mal para otras cosas, claro. ¿Qué pasa? Que hoy ya ahí todo el mundo sabe entrenar, todo el mundo sabe de dietas, todo el mundo, todo el mundo sabe de todo. Y, 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 y no es así. Eh, eh, luego la gente, la mayoría, hay excepciones como en todo, se olvida de lo principal. Pero que eso no es en el culturismo solo, es en cualquier deporte o en cualquier aspecto de la vida. Que hay que dejarse la vida a la hora de entrenar. La gente va a entrenar y yo no veo a nadie, a nadie, de vomitar después de tirar una sesión de pierna. Yo estoy entrenando 35, 40 años, y cada vez que tiro la pierna me tengo que ir al servicio. Oh. Eso es así. Y claro, la gente dice. Joder, pero es que yo creo que casi la gran mayoría de los campeones entrenan así. Toda la gente que está fuerte entrena así. Y la gente joven no ve, yo les digo, no, es que he visto un vídeo de no sé qué, de no sé cuánto. Y digo, ¿y por qué no ves los vídeos de la gente fuerte y los ves cómo entrenan? Que se dejan la piel todos los días. Están pensando en su... Tendrán sus trabajos, tendrán sus vidas, pero están pensando en la hora que tienen que ir a entrenar a muerte. Y realmente yo creo que a todos nosotros que nos gusta competir y que nos ha gustado y hemos estado en el lío, el día que, que no entrenabas al 100% por cualquier circunstancia, no te ibas contento ni siquiera a casa. Pues eso sigue pasando hoy en día. Yo ayer, por, yo ayer, por ejemplo, tuve el día malo, hice piernas y tuve el día, me, encontré, me estaba lleno de gente, no se podía, el calor fatal, o sea, fatal, y encima me empezaba a doler el estómago. Y no hice el entreno que yo quería. O sea, entrené, me me cansé de lo que pude, hice todo lo que pude, aún hoy tengo agujetas, pero no hice el entreno que a mí me gusta hacer y me fui mosqueado, me fui enfadado, me fui muy, me fui muy enfadado. Claro, Porque eso, es, es, a eso es, me, me refiero. Me ¿no? los años y, 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 y esa sensación me gusta tenerla, de, de, de haberlo dejado todo. Exacto, es lo que yo siempre digo, que a nosotros realmente nos, que nos queríamos poner fuertes, queríamos mejorar, pero lo que nos gustaba realmente era entrenar. O sea, la sensación esa que sientes de decir, mira, el trabajo al 100% y no me ha quedado nada por entrenar, sea piernas, sea hombro, sea lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa, al 100%, todos los días. Hoy en día, pues oyes 40.000 cosas de chavales que no saben ni entrenar y te están diciendo que están haciendo la técnica esta, el entrenamiento tal. Si no sabes, si estás me estás diciendo... Yo el otro día escuché en el gimnasio una, un comentario: no vamos a entrenar así. Si, si estás con 10 kilos haciendo press de banca, chico, ¿cómo, qué, 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 estamos a, qué, ¿qué estamos diciendo? Y me estás a que si el perra eh, que, madre mía. Luego otra cosa, parece que se ha inventado ahora todo. No, yo creo que no se ha inventado prácticamente nada. Todo, yo creo que en una fase o en otra de, de, de nuestra vida deportiva, pues hemos hecho varias, varias formas de entrenar. Entrenar con muchos kilos respause eh, super series hemos hecho un poquito de todo aunque una base pero un poquito de todo o sea que yo creo que, que no es inventado prácticamente nada no. lo que hay que hacer es lo que hagas por lo menos ...hazlo al 100% y entonces mi entrenador francisco de andrés tenía un dicho un entrenamiento al 100% a mal hecho tendrá resultados un entrenamiento muy bien hecho, sin intensidad ninguna, nunca tendrá resultados. Es que es, yo creo, yo pienso sí. sí. Tienes que irte dolorido, tienes que irte que. El, con pues, la, el, lo que has dicho tú, el senti ese sentimiento. Es que el, el cuerpo te lo dice. El cuerpo te, es súper sabio y, y te dice, eh, te, da ese, te da esa sensación. Y si no te vas con esa sensación, es que no, no lo has dado todo. O sea, pero el cuerpo es muy sabio. El día que no lo das todo, el cuerpo te lo dice. Mm. No, no. Te, te vas te va como entras no, no, sí, Claro, no, te vas peor Porque el que nos gusta entrenar te vas peor ¿no? Eso. Porque yo, yo he estado unos años sin entrenar eh, Bueno, estuve un tiempo Sin entrenar, luego volví a competir Después de 9, 12 años Me preparé Y volví en el 2016 a competir Y ahora he estado También otros 3 o 4 años Sin, sin, sin coger una pesa Y ahora llevo 8 o 9, 9 meses Otra vez que he vuelto, ¿no? Y, y, y yo dije, no, voy a empezar a entrenar, pero yo, a estar en forma. No puedo. No puedo entrenar así. O sea, es que para eso no me voy al gimnasio. Claro. Eh, tendré mis lesiones, tendré mis cosas, pero yo tengo que dejarme la piel y va a mi casa con la piel eh, dejada en las mancuernas. Porque es que si no, pues a mí eso no me luce. Eh, es que no me luce. A mí lo que me gusta es entrenar fuerte y luego coger la mejor forma posible. Eso está, eso está claro también, claro. Sí. Hombre, tú salías muy seco, a ver, Es que te digo, sé que completo, es que, es que vamos, eh, aparte es que todo el mundo te, te, te temía. Le decía, coño, por tamaño le ganamos, pero es que, es que, pero es que sale tan perfecto que como no lo valíamos al 100%, siempre nos va a pasar por encima, Jesús Liscano. Y así pasaba, que, que, que te cargabas a gente que era mucho más grande de tamaño, porque claro, ya por envergadura, por, por estructura. Pero claro, tú eras más completo y saliendo seco y no te fallaba nada, y, te los, y, y quedabas por encima de ellos. Sí, yo la verdad es que tuve la suerte de poder competir eh, pues en los Open, ¿no? Que a mí me llenaba mucho competir, ¿no? Porque ahí es donde estaba, vamos a ver, con todos los respetos en mis categorías que he tenido buenos contrincantes también en la categoría baja o ligeros, que había muchos y muy buenos. Pero claro, el nivel realmente estaba en peso medio, en absoluto. Y claro, yo poderme, poderme meter ahí, luchar, no ganar, porque una vez he ganado, otra vez no, pero solamente estar con, con, con esa gente que, que podía enumerar un montón de ellos, súper fuertes, gente con uno, y, y poder competir con ellos, alguna vez ganarles y otra vez no, pero estar ahí posando con ellos. Para mí es que eso era increíble. Pero por eso te digo, yo tenía que ir muy, muy, muy bien, ¿no? Yo, la, yo pero he pasado muy, hambre. Bien, pero es que yo, muy bien. Yo la verdad es que hambre, eh, la gente que me ha conocido, que ha estado a mi lado como Paco, la gente, los compañeros, pues pueden de, de dar fe de que yo he pasado hambre y las he pasado muy mal, porque he sido competitivo y no quería perder cuando subía arriba. Eso es así. Y mi baza era esa. Era ir con un punto muy bueno y los menos fallos posibles. Tenía Una pregunta. ¿Cómo es que te invitaron a la Copa del Mundo Profesional? Sí. Del año 91, sí. Sí. ¿Cómo es que te...? Vamos a ver... Eh... A mí es que en cierta ocasión me ofrecieron ser profesional, ¿no? Porque yo había ganado ya campeonatos del Mediterráneo, iberoamericanos, nacionales y, y otros in internacionales y tal. Entonces, por currículum, pues ya, pero claro, ahora está muy de moda ser pro, ¿me entiendes? No tengo nada en contra de todo eso, pero, pero yo creo que para ser profesional de esto, pues tienes que tener un nivel, ¿no? Como era en aquellos años. En aquellos años no podía ser cualquiera profesional. ¿Por qué? Pues simplemente porque para ser profesional en aquella época tenía que ser el campeón del mundo absoluto. Solamente había un profesional al año para poder ir a un Olimpia. Claro. A mí me, me lo ofrecieron por currículum que yo ya tenía, que yo ya entonces había ganado un montón de cosas. Y, y bueno, pues me ofrecieron, yo sabía lo que iba. O sea, yo sinceramente, yo sabía que. Pues, lo que pasa es que solamente con rozarte con ellos y vivir esa experiencia, pues uno va, uno va. Y bueno, yo fui allí a competir, lo pasé bien. Yo quería quedar por delante, sinceramente, de los españoles que iban. ¿Y quedaste por delante? Es que que el que salió mejor de forma. Sí, porque yo voy a las competiciones a, a tope. Eh, sea para intentar ganar o, o, o para hacer el último, ¿me entiendes? Pero yo no puedo ir de otra manera. Aunque, También porque. Me, me, dime, dime. Aunque un poco cabrones, ¿eh? Los de, los de la organización o algo, que te pusieron al lado de Jem, Joder. Del noruego ese. Jem... Mediados metros. Y de Terry Pastel. Sí, al lado de Terry Pastel. Sí. Aquí, tenemos el vídeo, lo tenemos en el canal, que lo, que lo comenté un poco, ¿sabes? O sea, si algún día eso lo, lo puedes ver. Y eso, y verte al noruego, digo que cabrones, ¿sabes? Para que se vea la diferencia de estatura, pero tú estabas mucho más completo que él, ¿eh? Yo creo que estaba mejor que, él. Es que hecho, mejor que él. De hecho, quedé en el puesto 13, que yo creo que en aquella época ningún español había podido quedar en un campeonato profesional tan adelante, ¿no? Porque incluso le gané a algún profesional. Y bueno, yo creo que, que incluso por, porque llevaba una buena apuesta a punto, la verdad. Y, y eso vale. con 70 kilos, ¿no? Algo así, o sea que. <laughs> Eh, quizás la... llevaba, eh, llevaba 68 kilos. Por eso te digo que un cuerpo peseo muy pequeño, pero, como es... pero saliendo tan bien, es que un cuerpo tan completo es que eh... es muy difícil ver un cuerpo así de completo, eh, hay que decirlo. Entonces eh, se hace valer, se hace valer, es si un cuerpo tan completo y encima seco. Sí, es lo que te digo. Yo, yo vamos, tuve la suerte de estar, de estar en Multijin, de conocer grandes profesionales como Berry de May, Lijani. Y con el que más, en, entre comillas, aprendí, porque encima lo entendía, era con Lina Brada, que estuvimos allí un mes. Sí, lo estuvo contando, Grace. <laughs> un, un gran campeón y una persona súper amable. Entonces, pues, pues bueno, él me, me, me dio consejos. Yo siempre he cogido consejos de la gente que sabe y, y, y entre los consejos que cogí yo y mi entrenador Paco y tal y Salva, pues ahí corregimos algunas cosillas, formas de posar. Yo tengo una forma de posar muy parecida a labrada pues tenemos unos físicos guardando las distancias parecidos con unas líneas bonitas y, y unas UVs y bueno, sin muchos fallos grandes así. Y entonces, yo me acuerdo una, yo estaba posando allí, me pues estaba preparando, y yo posaba pues un poquito, una anécdota, ¿no? con las piernas un poquito abiertas para hacer la expansión, y me dijo Los pequeñitos no podemos posar así. Los po pequeñitos hay que posar con las piernas juntas para que se nos vea más anchos y más altos arriba y es verdad, si tú te fijas en mis vídeos, yo las expansiones las hago prácticamente con las piernas juntas sí. cosillas, cosas que tienes que ir claro, vas a, en la competición y tú tienes que aprovechar tus bazas como tus compañeros van a aprovechar las suyas Cuenta un poquito cómo, cómo te iniciaste en la competición senior, eh, esos campeonatos de España, esos trofeos de Olympias, esos primeros Opens, cuenta un poquito bueno, pues mira, eh, fue curioso. Yo me estaba allí en Mutilly, ya te digo, ellos vieron un cosilla, me empezaron a ayudar y. Íbamos, y la verdad es que había un ambientazo, lo que hemos hablado antes, que es que había un ambientazo de gente de entrenando y yo que sé, eso animaba todos los días a, a ir al gimnasio. Eh, si a, Después de entrenar no te ibas a tu casa, te quedabas allí ayudando, charlando, lo que fuera. Entonces yo me empecé a preparar por, eh, para, para el campeonato Castilla, que es lo que se hacía entonces, no se hacía el campeonato de Madrid ni nada, se hacía el Castilla. Que... Y bueno, empecé... Empecé a mejorar, estaba cada vez mejor y bueno, se hace una preselección para el campeonato de Europa. Y me dijo Salva: Vete, ve a preséntate y tal. Digo: Pero, pero ¿dónde voy a ir yo a un campeonato de, de Europa, una preselección. Si yo voy al Castilla a ver si puedo competir, yo, No, tú ves que a lo mejor en tu categoría y tal. Total, que me animé, fui, bueno, fui con ellos y tal. Y me cogieron. O sea que yo, mi, pre, mi primer campeonato senior fue el campeonato de Europa. Joder el campeonato de Europa, ese fue, mi, ese fue mi estreno, ¿sabes? Que para mí aquello, estar, como digo yo, que, no, es que nunca hay nadie uno por ganar o no ganar, pero vamos, de estar ahí, que estás preparando un, un, un campeonato a Castilla, montarme en el avión, en el hotel, en el pesaje, había gente fuerte por allí para aburrir y, y ver todo aquel ambientazo, hice cuarto, tuve la suerte de hacer cuarto, que yo creo que para mi primera competición estaba muy bien en un campeonato sí. de Europa. Y, y, y la verdad, pues allí ya empezó, ya empezó la fiebre. Ya dijimos, esto hay que ir para adelante y dar el, el 100% a ver a dónde llegamos. Pero así fue mi inicio, mi primer campeonato, campeonato de Europa. Así, para pa estrenarme, como digo yo. <risa> <risa> Estuvo muy bien. Y ah. luego ya, pues nada, luego ya empezamos los Olimpias famosos. Los Olimpias que para mí han sido los campeonatos... Los campeonatos, como digo yo, de aquella época, los años 90, yo creo que fueron eh, el Olimpia, era el campeonato por excelencia, mucho más pero, importante. En los, en los 80 y los 90, sí. Sí, sí, era el campeonato por, por excelencia, ¿no? Allí sí la gente quería, hombre, la gente quería ganar el campeonato de España, pero realmente la gente lo que queríamos ganar era el Olimpia. Sí. Es que era, en aquella época el Olimpia con la cancha. Era, era más, más prestigioso hasta, eh, que yo... hasta, hasta que salió el Open Field 4 el trofeo de Olimpia era el más prestigioso sí, sí, ¿y por, qué? ¿por qué? porque había, una, había categorías de 15-20 tíos los, cuerpos, eh, los pesos semipesados o sea, allí se, y el ambientazo que se creaba allí ¿eh? es que allí iban todos los buenos lo fe, lo y fe. allí ya pues, <laughs> allí estaba toda la gente, pero no es como ahora que ahora la gente, si no ganas un campeonato parece que no hay nadie, entonces la gente lleva otra mentalidad, la gente llega lo que quería era entrar entre los seis primeros del Olimpia en su categoría, eso ya te daba un caché de decir, joder, estoy fuerte, estoy aquí entre los seis primeros. Luego ya pasabas al absoluto y tenía la suerte y tal, pero que quedar entre los primeros, es pues que eso ya te daba un nivel de, de una categoría bestial. Sabíamos dónde estábamos cada uno. Ahora, sinceramente, yo no sé quién es el mejor de España de una categoría. Si hay 20 federaciones, 20 campeones de España. Vende sus campeones, no lo entiendo. ha Cambia no cambiado todo mucho. Es así, es lo que hay, pero yo lo tengo que ser sincero, no me gusta. Y me gustaría que hubiera un campeón de España y hubiera un campeón de España. ¿Por qué? Pues si te, tú si te pasará a ti, vas a ver los campeonatos y no va a nadie ya a verlos. Si es que hay campeonatos de España que va, va uno por categoría. Que lo habrás visto tú. Ya. Yeah. ¿Cómo va a ir gente a ver un campeonato que se presenta uno? Ya. Un campeonato de España, cuando tenía que haber 20 tíos allí luchando y que se dejaran la piel, que sería lo bonito. Sí, pero que encima ahora, encima ahora hay que pagar por competir. Es que los tiempos, los tiempos han cambiado mucho. Sí, pero. Pero si, yo creo que está el problema está en que uno vamos a un lado. Tú has vivido una época muy bonita. A ti te han pagado, te han pagado lo, los hoteles, las estancias, las cenas, los lo viajes a, a las competencias internacionales. Ha vivido una época muy, muy, muy bonita, una, una época eh, que no creo que vuelva. O sea, estoy viviendo no, una yo, época, como dices tú, inolvidable, una, una época que. La mejor. Yo creo que la mejor. Entonces, en los open es que en aquella época yo me acuerdo de dar casi por casi dos millones de pesetas antiguas pesetas en el olimpia o sea algo impensable de dar 12.000 euros en, ahora en un premio o sea imp, impensable pero claro es que el consulado que, que yo era la ley es que se llenaba o sea es que había gente que no podía entrar a ver la competición eh, no sé qué habría que hacer. Vamos, yo sí sé que lo que pienso lo que habría que hacer. Una federación, todos a una. Y yo creo que ahí empezaríamos. Pero, eh, vamos, no. eso es un sueño. Ahora mismo ahora, es un sueño ahora, que ahora, no se ahora va a cumplir. Ahora mismo eso, eso es imposible. Ahora, claro, a, día es a, día a día de hoy es imposible. Primero sí, porque sí. Hay, hay intereses contrapuestos. O sea, no no tiene a, a día de hoy ya te digo, no sé cuántos años pasará para que pueda, pueda ser algo viable, pero ahora mismo es totalmente imposible. No, no, ahora mismo es inviable eso, ahora mismo no, no, no sé. Sería bonito, pero pero es un sueño, ahora mismo es un sueño. Sí, pero ahora mismo es pero aquellos pero aquellos sueños, aquellos años es lo que te digo. Uno iba, eh, por ejemplo, a la Olimpia y quería coger plaza para el de Europa. Es que están en el equipo que iba un, a un europeo que era la leche o, o estar en un cuenta cuenta con quién, con quién has ido allí a competir cuenta con qué compañeros has tenido y con quién te no. has medio cuenta cuenta que la gente escuche no. Hice... nombre hombre, pues vamos a ver yo la, he tenido la suerte de, de, de compartir muchas experiencias con pues yo creo que con, con casi todos los grandes no No me quisiera olvidar de, de ninguno pero hay que no, tantos... no, poner que la gente le gusta ya mí primero ¿eh? pues, con, con mejor... pues mira José Cano por ejemplo un campeón, eh, Fidel Sorsona, David Pérez, eh, que te voy a decir yo más, eh, uf, José Ballester, eh, eh, Pedro Villa, no, no, eh, este que chaval que era de, ¿cómo se llama? Que era argentino, creo yo, joder. No vi ya, no me acuerdo, ahora te lo diré. Y, y yo que sé, con un montón de ellos. Es que te cuenta cuando íbamos a los con Juan Gil, por ejemplo, que es un culturista que, que, que está ahí un poquito, pero Juan Gil era un, en aquella época era un hueso duro. Un velocero. De roer. Sí. Esos pedazos de hombros que tenía. Apretado como un demonio porque se iba apretado. Eh, yo qué sé, es que con muchos, lo que pasa es que me, me olvido, claro, porque yo he estado en muchos eh, mundiales. Eh, Eusebio Esteban hemos estado compitiendo también en campeonatos iberoamericanos. Eh, eh, es que mediterráneos también. Eh, o sea, es que con, con muchos, con muchos de ellos. Gente, la élite, la élite. A Juan Gil lo veré un bien. poco. Ah, en un poco ir a ver la situación. Sí, sí, a ver sí. Cuánto, pues, 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 pues le daré de recuerdo de, de mi parte porque con él tengo una, una anécdota eh, de las que hace, como digo yo, recordar a ciertas personas. ¿no? Yo, yo me acuerdo que, que yo creo que fuimos en el Mundial cuando fuimos a China, que menudo viajito. Mm. Eh, lo recordamos todos. Y, pero me pasó una cosa, ¿no? Porque en aquella ocasión que había yo tercero en el campeonato en el mundo tercero, cuando todos creíamos que iba, que iba a ganar porque yo creo que estaba mejor que los demás y, y, y cuando bajé y me habían dado la tercera plaza estaba allí juan y me dijo oh, pero lo decía en serio es que no lo decía de broma porque cuando está uno así haciendo mil revoluciones y harto de pasar hambre no dice las cosas de broma dice no salgo en mi categoría Uh, pero Juan, ¿por qué no sales? Dice que no salgo, tío. Que lo que han hecho contigo, ¿qué van a hacer conmigo? Pues mira, con yo con toda la mala leche y toda la amargura que tenía de que habían jodido, ¿sabes? Pues me tuve que hacer de tripas corazón y decirle, haceme loco y decirle, Juan, que lo mío ha pasado y lo tuyo tienes que dejarte la piel. Y ahí lo animé, eh, le ayudé a entrenar, a calentar y tal. Y salió el tío yo otra vez allí arriba a, 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 con más mala leche que la leche. Pero fíjate qué detalles, tío. Joder. Muy buena gente. Sí, sí, tanto. Y, y también en tu, aparte de, lo, de eso, en tu categoría también tenías gente buena. Tenías a, a Nino, tenías a, a Juan Ramón Andreu, que lo estuvías jugando con él. Y me también... Una, una anécdota buena también de Juan Ramón Andreu, el hombre, un tío de puta madre. Estuvimos en el Mundial, dormíamos en la misma habitación. Muy bien. Es, es que es un tío muy majo, súper majo. Y yo creo que fue en China también, ¿no? Otra anécdota, que veníamos ya en el avión, ¿no? Y, y, y venía muy serio. Y, Joder, ¿Te ha pasado algo? Si no, tío, dice, es que ahora voy a llegar allí al gimnasio. No creo que le importe que cuente esta anécdota porque lo hace de ser grande. Sí. Y me dice, claro, dice, tú por lo menos, Jesús, sí, está jodido, pero has quedado tercero. Dice, pero es que yo he quedado el 13. Y es que, claro, la gente va a decir el 13 y la gente es que no sabe lo que había aquí. Es que había categorías que eran casi de 50 tíos. No, no sé, no, es que no. la gente no era, no sabía lo que era coger y entrar entre esos 15. Te comparaban de cinco en cinco, cinco en cinco, y menester que te dejaras ver para entrar entre esos 15. Luego ahí ya te podías ver un poco más. Pero es que la primera jornada era terrible. Y es para cargarse. O sea, eh, cuando hay tantos competidores, lo he dicho más de una vez, yo que he estado de juez. Eh, lo que se busca ya es eh, se busca ya estructuras. Los que tengan ya mejor estructura, se... ya sé se los que cuentan y, y es descartar, es quitar, porque no puedes puntuar sí, los sí. golpe. Tienes que quedarte con 15. Entonces, sí, para sí, que sí. esos 15, tienes que desechar los demás. Entonces, ya, ya desde el principio, ya estás buscando estructuras. Sí, claro. Por ejemplo, gente, ella... gente, gente como tú o como José Cano, como has dicho, siempre quedabais bien. ¿Por qué? Estructuras. ¿Estáis quietos? Sí. Ya, ya, ya estáis. <laughs> que se ope bien. Otros tienen, que, otros tienen que luchar en las comparaciones, pero si no te dan esa posibilidad, pero tú tienes la suerte de saber que si te ves muy completo y relajado, si te ves súper completo, entonces es fácil que, que, que seas en los elegidos y luego ya puedas comparar y luchar. Sí, en esos campeonatos donde hay tanta gente, la estructura es fundamental, porque es lo que, lo que se va a ver entre tanta gente. Está, está, está claro. Ya llevando una buena estructura y una buena puesta a punto, que te se ve apretado así solamente, pues pero bueno, no, no, eso ya te va a hacer de que, de, de que avances, por lo menos. Luego, ya lo que tú dices, ya cuando tienes 15, pues ya puedes un poquito, pero en esos campeonatos, eh, pues, a lo mejor David Pérez, David Pérez también es un tío que cuando iba bien se ponía colocado con esos bombeos que tenía y tal, y ya son, son personas. El eh, caso de Fidel Sorsona, Fidel Sorsona es que era es un hueso duro de roer. Eh, es que Fidel es un tío que va apretado como un demonio. Es que se va fino, fino, fino. Y es un tío que, que yo siempre cuando tenía Fidel, digo, es, es, es que ese, ese cabrón viene fuerte, seguro, porque se pasa hambre como, como Dios. Yo me acuerdo también, eh, si te acuerdas tú, el trofeo Condal del año 95 que organizó Tomás Fernández. Eh, que tú saliste en tu categoría, la ganaste, que segundo quedó un amigo mío, y que fue el último año de, de, de amateur de Eusebio de Esteban. O sea, que ahí me acuerdo de verte allí y también no veas cómo saliste. sabes en Ese año salí también bastante bien, la verdad es que salí bastante bien. Y luego, pues competidores, es que claro, es que cuando estamos hablando de, 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 de esa gente, que había estaba gente muy fuerte, estaba Eusebio, estaba Mesonero personero tenía carne y el tío fuerte eh, manuel callao eh, es que había gente que, 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 que había mucha gente y, y, y gente muy buena muy buena muy buena y la verdad es que eh, daba gusto competir, eh, a mí me gustaba estar ahí en el lío, una me, vez se me salía mejor, me, otra vez me salía peor. Comp compitiendo con los mejores, pues no te va a gustar, si es que estás en tu salsa. <laughs> estaba, estaba estaba ahí y, y, y bueno, y yo, siempre es como era competitivo, hombre, pues sí, también yo siempre digo lo mismo, la gente me dice, eh, te ha gustado mucho, pero bueno, creo que quedaba bien, si me hubiera quedado mal no hubiera competido, eso está claro, yo creo que eso somos todos. Pero Para quedaba que... bien, quedaba bien, pero porque, porque, como digo, salías muy bien, y es que destacabas. Es que mm, hacías ver defectos, o sea, que se ponía al lado tuyo, se le veían defectos al posar al lado tuyo. Y a lo mejor de claro, tamaño, eh. tamaño era más grande de tamaño, porque era otra categoría de peso. Eh, pero claro, os ponéis a posar y, y, y se le veían defectos al dar al lado. Tienes esa virtud de coger y que se veían defectos a los demás. Claro, porque yo lo que te he dicho, yo lo que siempre, yo siempre miro y cuando he tenido que puntuar a alguien y tal, yo le doy mucha mucha importancia a la, a la puesta a la apuesta a punto. Porque es que es lo más difícil. Estar con más o menos kilos es difícil, pero es más fácil. La apuesta a punto yo le doy mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo he visto en mí, ¿no? He visto que, y lo he visto en otros competidores, que con, sin ser tan buenos como otros han llegado con una buena, muy buena puesta a punto y han podido ganarles. Es que eh, ahí está el tema. Luego yo, claro, intentaba dentro de lo mío, pues intentarle la mejor línea posible. Eh, que no me fallara la espalda, que no me fallara el pecho, que eh, y lo apretado posible las piernas, llevar un conjunto, porque es que era la única manera de yo poder luchar contra esos monstruos. Es que si no... Pasaba de largo Pero claro, la puesta en punto Es lo que te he dicho antes, dos kilos más Me, hacía, me hubieran hecho no, ni que me miraran Y esos dos kilos menos Lo que pasa que es fácil decirlo tú, lo has, tú has competido, sabes lo que hay sí. Y esos dos kilos llevalos así eh, uf, Se pasa, se hace duro, duro, duro sí. Pero bueno, era lo que había y era lo que... Sí, Pero lo bueno todo. sería que Sobre todo en, lo, en los pesajes que te ven vestido y no cuentan contigo. Pero luego bueno, te me... quitas la ropa y dices, coño". <laughs> a, 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 coño. A mí me han pasado, pasado 40.000 anécdotas con eso, porque claro, yo encima ya he hecho polvo seco ahí, como que no abultaba, como digo yo, con un chana que a mí siempre me ha gustado no ir muy, siempre me ha gustado ir con ropa ancha y que no aparentar mucho y cosas de esas. Y, y, pues bueno yo recuerdo por ejemplo los olimpias no como nos juntábamos todos los competidores a la hora del pesaje todas las categorías nos reunían en un salón y nada y, y, y todo el mundo pues bueno ya cuando tenías un poco nombre pues ah la categoría yo he oído comentarios de decir estar yo sentado en una mesa y otros al lado y estar diciendo pues me han dicho que viene el hiscano y yo estar al lado y no sabes ni quién era yo, ¿sabes? <laughs> y yo con mi compañero que me ayudaba a calentar, me decía, se reía, digo, ah, tú dejada, no pasa nada, tío. Y luego ya el otro le decía, este es Liscano. Ah, pero este es el hiscano y tal. Ellos yo esperaban en ver un, un tío grande, un tío masivo, un tío tal. Y decía, no sé, se, se quedaban así con una cara hasta que, claro, hasta que yo, yo era ahí arriba, abajo ¿no? No, no era mucha gente, ¿no? Pero arriba es donde yo destacaba. Han pasado muchas anécdotas ¿eh? de esas. De, de, de la gente incluso estar casi hablando conmigo y estar comentándome que va a venir Liscano y no saber ni que era yo Liscano, ¿sabes? Pero bueno, hasta que subí arriba. Luego ya subí no, arriba y. Alguna, no cosilla al esa, alguna cosilla más de esas de los pesajes los olimpias por ejemplo que nos juntábamos todos pues ya por ejemplo yo tenía mi forma porque todos hacemos nuestras nuestras cosas ¿no? nuestro pequeño ritual no sobre todo en aquella época que nos pensábamos todos juntos no pues yo siempre me dejaba me ponía sobre todo así liquid de estos muy muy largo casi que me llegaba súper grande no para que no se me vieran prácticamente ni las piernas yo me quitaba el pantalón las zapatillas todo me dejaba el bañador y el super largo y ya cuando ya íbamos a pesarnos, ¿no? Pues yo, claro, ya me tocaba y hasta que no me decían súbete a la báscula, no me quitaba nada. Yo me lo quitaba y el murmullo de la gente atrás, como viene, pues, está apretado el cabrón, tal, no sé qué, la cosa, fue pues, eso, era la leche, eso ya te, 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 te empezaba a apretar. Eso ya te empezaba a apretar. Anécdotas, un montón. Eh, pues, Han sido tantos campeonatos. Cuando hacíamos los Open por ahí, que tuvimos una racha que íbamos competiendo, competíamos el sábado en un lado, el domingo en otro, bien. con todos, con Denis Volpeca, eh, José Fernández, eh, pues, todos, todos, todo callado, toda la gente allí, apretada, estaba muy bien de todo aquello, tío. Vale. <laughs>